Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Conciencia. Nos visita el día de hoy la máster Carmen Nijaos Ulloa. Ella recientemente se graduó de la maestría en medicina en la conservación del posgrado regional en ciencias veterinarias de la Universidad Nacional. Carmen, bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros aquí en Conciencia el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Vamos a hablar de su trabajo y tesis casualmente en esta maestría. En términos generales, Toxoplasma en primates no humanos de eh, Costa Rica. Y la primera pregunta que yo le quiero hacer, Carmen, es, hablemos de la importancia de este parásito, conocido como Toxoplasma. ¿Por qué preocuparnos por ese parásito? Bueno, Toxoplasma es, ¿cómo decirlo? Un protozoario que nosotros tal vez conocemos únicamente porque afecta a humanos o más. Eso es lo único que nosotros sabemos. Y que produce cegueras. Exacto, y más produce a cegueras de, de, y todo eso. eso. Casualmente. Entonces siempre hemos escuchado como, uy, si usted está embarazada, se tiene que hacer la prueba porque si no le ha dado toxoplasma, se le puede transmitir a, a su feto, puede abortar, le puede dar ceguera, todo esto. Eh, sin embargo, lo bonito de toxoplasma es que es un parásito con un ciclo súper complejo tiene un montón de especies hospederas y se ha encontrado en ambientes súper diversos en el mundo. Y no es únicamente desde el punto de vista del ser humano lo que hay que tomar en cuenta, sino que aparte de esto, ¿qué más hay detrás que influye en la transmisión de un parásito tan importante y Exacto. que tal vez no solamente pueda afectar a humanos? Correcto. ¿Por qué toxoplasma en monos? ¿Cómo, ¿Cómo llega usted a estudiar este parásito en monos particularmente? Bueno, a diferencia de muchísimos animales, eh, que pueden ser infectados por toxoplasma, resulta que los primates de neotrópico, es decir, todos los que viven en América Central, América del Sur, eh, son sumamente susceptibles al parásito. Esto si se compara con los humanos o con los monos del viejo mundo. Eh, lo que se conoce hasta el momento es que en colonias en cautiverio, una vez que ingresa la infección, sea por lo general, no sé, lo que haya pasado, eh, por... Carne mal cocida, porque entran gatos y defecan en las zonas donde ellos se mantienen. Eh, se ve que una vez que entra la infección, hay hasta 100% de mortalidad en las colonias en cautiverio. En vida libre no se sabe nada al respecto, sino que se tienen como. se puede. Eh, conjeturas, por Sospechar, pura, exactamente, pues exactamente. Se sospecha que es por causas eh, de coevolución. Entonces. Los primates del Neotrópico evolucionaron por más de 20 millones de años en Suramérica en ausencia de felinos, a diferencia, si se compara, ¿verdad?, con los primates de viejo mundo. Y es hasta que se forma el Istmo de Panamá que empieza a haber esta gran migración de especies de norte a sur y de sur a norte, entre esas viniendo los carnívoros como felinos, eh, y con ellos, quienes son los hospederos definitivos, entran felinos con el parásito. Y es por primera vez que empieza a haber. El, el contacto entre primates y el parásito. Por otra parte, los primates al ser animales, arbóreos, verdad, no bajan tanto al suelo como muchas otras especies, si lo comparamos con un zaino, por ejemplo. Ellos entonces duran un poco más de tiempo en entrar en contacto con el parásito. Y este contacto, ¿por qué es importante? Porque es el que nos genera inmunidad. Al no haber inmunidad, al no haber contacto, y por ende inmunidad, mejor dicho, pues no vamos a poder... Eh, tener una respuesta adaptativa a un patógeno en este caso. Claro. Se dice que este parásito es muy exitoso. Uh -huh. Explíquenos. Bueno. ¿por, qué, ¿Por qué un parásito puede ser exitoso? Suena a vacilón, ¿verdad? <laughs> en realidad eh, se considera exitoso porque es, se ha encontrado infectando a una grandísima cantidad de animales homeotermos. Estos que son aves y pues mamíferos, animales de sangre caliente. Dentro de estos estamos nosotros, los humanos. Eh, además se ha encontrado desde de zonas tropicales, eh, en zonas terrestres, que de hecho originalmente se creía que era un parásito de ciclo terrestre. Se ha encontrado incluso en zonas árticas, en mares, en desiertos. Y aparte de todo esto, ya que está en todo lado y en todos los animales posibles, también se ha encontrado eh, que se puede transmitir de muchísimas formas. Entonces, a través de carnivoría, se puede transmitir vía transplacentaria, lactogénica, es decir, de madre a hijo por la leche, o también a través de semen reproductivo. Entonces, cada vez nos sorprende más. A, de, de, definitivamente es exitoso. Sí, a pesar de que se descubrió hace más de 100 años, todavía no se comprende bien la ecología de este parásito. Y el ciclo biológico es muy complejo, y bueno, usted mencionó varios hospederos. Este, entre los cuales se encuentran los felinos, y aquí va, va muchos mitos. Uh -huh. Pero es un, un momento especial del programa donde vamos a hablar de, 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 de todos los mitos Correcto. relacionados con, con, con toxoplasma. ¿Es exclusivo los gatos domésticos? No, para nada. De hecho, el hospedero definitivo lo representan los felinos, estos que incluyen todos los silvestres que nos podamos imaginar, es decir, pumas, cauceles, jaguares, leones... Y también incluye a los felinos domésticos. Entonces, si hemos como estado apuntando a los felinos domésticos todo el tiempo, ¿verdad? Con todo el tema de las embarazadas, de que si tiene gato no puede estar embarazada porque le puede pegar toxoplasma. No es así. El parásito puede estar en cualquier felino. Sin embargo, tampoco hay que tenerle miedo a los felinos silvestres. Eh, como muchos otros microorganismos, es un parásito. Que, que es parte de la diversidad biológica. O sea, tiene derecho, por decirlo de otra forma, tiene derecho de estar conviviendo con nosotros. Y es a través de años, de evolución, entrando en contacto con el parásito que uno desarrolla la inmunidad. Entonces, primero no hay que tenerle miedo al parásito, por una parte. Y segundo, no hay que señalar a los felinos eh, domésticos, porque, bueno, ellos también excretan el parásito, solamente se calcula eh, durante dos semanas y luego ellos desarrollan inmunidad y no se vuelven a infectar. Se, se sabrá, eh, eh, Carmen, ¿qué porcentaje de felinos domésticos en algún estudio que se haya hecho tiene este parásito? Bueno, en Costa Rica, bueno, esto es muy variable dependiendo de la zona geográfica, pero en Costa Rica se hizo un estudio eh, en los 90, tanto en humanos como en animales. Domésticos como gatos, y se encontró que las prevalencias más altas eran en realidad en humanos, ni siquiera los gatos. Entonces, los humanos tenían alrededor de un 76% de cero positividad, mientras que en gatos tenían menos de un 40%. no wow. la diferencia abismal. Exactamente. Sigamos con mitos: todo el toxoplasma produce ceguera. No, es, esto no es cierto. Si bien podría causar ceguera o eh, anomalías neurológicas en hospederos, incluyéndonos nosotros, pues resulta que esto sucede porque uno se infectó eh, de una cepa a la que uno nunca tenía, eh, había estado sí, expuesto. nunca había estado expuesto. Entonces, por un lado, si para decirlo, este estudio hay un estudio en los 90s donde se encontró 76% de las mujeres en edad reproductiva seropositivas al parásito y ellas nunca habían mostrado signos clínicos. No significa que uno si se infecta se va a enfermar, por un lado. Segundo, pues esto sucede porque uno desarrolla inmunidad al parásito. Lo que sí hay que tenerle un poco de susto es si uno nunca se ha, ha estado en exposición a un parásito y uno no tiene esa inmunidad, pues sí hay que tomar un poco de cuidado. Ok, permíteme hacer una interrupción para hacer una pausa y ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Conciencia. Estamos hablando con la Máster Carmen Nijados. Sobre toxoplasma en monos de eh, Costa Rica. Eh, usted usted estaba haciendo una clara explicación en el cemento anterior de algunos mitos con respecto a, a esto y dijo claramente de que no todas las personas eh, infectadas con toxoplasma este, quedaban ciegas. Sí, ¿verdad? Pero sí es cierto que en algunos casos, algunas personas ciegas se han infectado con toxoplasma. O sea, hay una relación directa en algunos casos. Esto sucede, eh, bueno, por dos razones. La primera es a través de la vía transplacentaria. Entonces, si uno queda infectado como feto, se le pueden le puede suceder afecciones neurológicas o se le puede alojar en el ojo y producir ceguera permanente. Pueden hacerse cirugías en algunos casos, pero normalmente no le va tan bien, pero en ese caso es la persona embarazada la que, la que se infecta con el toxoplasma exactamente. y se transmite vía fetal. exactamente. la segunda es a través del consumo de oquistes que están en el ambiente. Eh, pero normalmente esto no, no pasaría si son cepas a las que uno ha estado expuesto. esto ha sucedido con cepas de tipo selvático, por decirlo de una forma. Eh, ha pasado bastante en Brasil, ¿verdad? En, zona, en zonas amazónicas, en, Gu en Guyana Francesa. De hecho, en Costa Rica he escuchado de algunos casos en humanos. Eh, y esto es básicamente por el tema de inmunidad. Claro. Si uno entra en contacto con una cepa muy diferente a la que estamos acostumbrados, ahí sí podría uno enfermarse. De lo contrario, uno desarrollaría inmunidad suficiente para librarse de la infección. Claro, porque hablemos de, de algunos síntomas ¿sí? relacionados con, con la persona que padece de toxoplasma, que, que está, ha sido infectada con toxoplasma. Bueno, yo no sé, nunca me ha sucedido en mi persona, pero si hay dificultad de visión, tal vez inflamación en la zona del ojo. Eh, algunos otros problemas neurológicos, me imagino. Ahí sí, suele también relacionarse a problemas ya, ya neurológicos. Ya eso lo preguntamos de una u otra forma, Carmen, pero, pero quiero insistir. ¿Por qué estudiar ese parásito en monos? O sea, uno hubiera esperado que usted estudiara Toxoplasma en felinos silvestres, por ejemplo, pero usted lo está estudiando en monos silvestres. ¿Incluye cautiverio también? Sí, bueno, básicamente Toxoplasma eh, puede infectar a tal variedad de especies y a la vez no producirles ningún síntoma. Pasarles a Exactamente, se infectan y se libran de la infección. ¿Qué pasa? Se ha observado que en algunas pocas especies, entre estas eh, lemúridos de Madagascar, por ejemplo, eh, algunos marsupiales de Australia y eh, primates neotropicales, ellos no logran desarrollar una respuesta inmune adecuada al parásito. Entonces, ellos se enferman y en algunos casos se obtienen tasas de mortalidad altísimas, desde, desde hasta el 100%. Esto llama la atención. Y no se ha logrado explicar bien, sin embargo, se cree que es por causas eh, coevolutivas, donde ellos, por ejemplo, los lemuridos son de esta isla en Madagascar, donde nunca a lo largo de la historia hubo felinos, y los felinos son hospederos definitivos, es decir, a donde se lleva a cabo la reproducción sexual del parásito. Entonces, no, si no hay felinos, no hay liberación directa de oquistes en el ambiente donde se infectaría eh, un hospedero intermediario. Por lo tanto, si uno no entra en esa exposición, nunca va a desarrollar la inmunidad. Similar sucede con el caso de Australia y, bueno, de Suramérica, donde se desarrollaron, se evolucionaron los primates por millones de años. Entonces, cuando empiezan a llegar primero los gatos a islas, sea por un puente, como en el caso de América, el istmo panameño, ¿verdad? el istmo de Panamá, bueno. empiezan a llegar los gatos por sí mismos durante esta gran migración que hay y con ellos el toxoplasma, o sea, por culpa del humano. Llegan humanos en barcos junto con sus gatos, ratas y demás eh, inquilinos y empiezan a traer, por lo tanto, el parásito. Y ¿Qué? son animales que no tienen ningún tipo de miedo. ¿Qué, ¿Qué factores pudieron haber sido importantes o, o son importantes en la transmisión de hospederos intermediarios? A los factores ambientales, ecológicos este, y antropogénicos. Mencionemos algunos. Existen, sí, algunos factores que se han logrado identificar o asociar a la seropositividad en animales. Entre estos están factores ambientales. Bueno, por ejemplo, los trópicos son áreas perfectas para que se desarrollen y sobrevivan ciertos parásitos que necesitan estar un tiempo en el ambiente para madurar ¿verdad? y volverse infectivos. Es el caso de Toxoplasma. ¿Por qué? Porque aquí hay condiciones de alta humedad, hay temperaturas relativamente estables durante todo el año y esto hace que el parásito se mantenga viable, listo para infectar algún animal que lo llegue a ingerir. Eh, esa es una de las, de las causas siempre y cuando, claro, haya buena cobertura boscosa, ¿verdad? que produzca una protección de rayos ultravioleta. Otros factores que se han observado eh, en zonas templadas, en este caso son inviernos un poco más cálidos, donde no hay tanto, tanto cambio brusco en, en la temperatura, no hay congelación y por lo tanto el parásito logra sobrevivir más. Eh, por otra parte, hay factores... De tipo ecológico, ¿verdad? entonces se eh, nota diferencias entre especies. Los animales, lógicamente, más terrestres, de hábitos más terrestres o que son, andan excavando, buscando alimento, como saínos, como, como adrejas, este tipo de animales tienen un mayor contacto porque pasan más tiempo en el suelo. Mientras que si se compara con un animal más arbóreo, como un mono, ¿verdad? O de hábitos mixtos, ellos van a tener menor exposición. La dieta también eh, es, un, sí, es un componente importante. Al ser un animal carnívoro, aparte de infectarse con lo que se está ingiriendo en el suelo, ¿verdad? O en el agua contaminada, con los oquistes, un animal carnívoro puede infectarse al consumir presas que han desarrollado eh, quistes tisulares. Que de hecho, eso es la. La fase que ocurre cuando uno, el humano, se infecta normalmente. Se le hace un quiste en algún músculo y ahí se queda de por vida sin producir síntomas clínicos, esperando a que uno sea consumido por otro depredador, un felino. Entonces, al ser uno carnívoro, tiene mayor probabilidad de infectarse porque o se infecta por el agua o el suelo, o se infecta por carne mal cocida, en el caso de los humanos o la carne cruda, en el caso de todos los carnívoros que existen. También se han encontrado un montón de factores más. Por ejemplo, la edad, la longevidad. Animales que viven más tiempo tienen mayor probabilidad de entrar en contacto con el parásito durante todo ese tiempo de vida, mientras que animales de ciclo de vida corto, pues van a tener una probabilidad menor. Claro, y probablemente relacionado con la respuesta inmune de cada uno son animales longevos y todo ese tipo Exacto, de, de cosas. Vamos a hablar de resultados en el siguiente segmento. Ya regresamos con todas y todos ustedes. Estamos conversando con la máster Carmen Nijados sobre la presencia del parásito Toxoplasma en monos silvestres y de cautiverio. Eh, antes de hablar de algunos resultados, Carmen, dejé los factores antropogénicos. En, en, por fuera, en el, en el segmento anterior, coméntenos qué factores pueden ser importantes en esta relación con hospederos intermediarios. Bueno, en varios animales, principalmente gatos, se ha observado que hay una mayor seropositividad en estos, cerca de zonas urbanas o más que en eh, las zonas de granjas, ¿verdad? Rurales. ¿Por qué pasa esto? Bueno, se cree que al haber un ambiente idóneo para que anden los gatos domésticos, de forma libre. A libre, ¿verdad? Ellos pueden dispersar los oquistes por todo lado. Y también justamente en estos lugares hay hospederos intermediarios como ratones, ¿verdad? Que se est están acostumbrados a estas zonas. Y ratas. Y ratas y también un montón de animales silvestres que se están adaptando a la vez a nosotros. Y estamos uniendo, por decirlo así, dos poblaciones que nunca se unirían de otra forma. Por lo tanto, esto facilita. La transmisión de ciertas enfermedades. Claro, metodología. Ustedes recibieron muestras de monos, ustedes fueron al campo a capturar a estos animales. Coméntenos rápidamente y luego la parte del laboratorio, un, un, un flashazo rápido. Bueno, este proyecto fue increíble porque aprovechó muestras de un proyecto que es colaboración entre varias universidades. Entonces, eh, tratan de genética, de enfermedades, de un montón de temas. Y se viene llevando a cabo, por lo menos las muestras que yo aproveché, desde el 2000 hasta el 2015. Eh, algunas de las muestras sí las fuimos a colectar al campo. Entonces tomamos alrededor de 250 muestras. Eh, gran parte de ellas eran de animales de vida libre. Eh, como 150 congos nada más, todos de vida libre. 37 capuchinos, ¿verdad? los cara blancas y unos poquitos monos araña y titis, y el resto sí eran como 60 eh, monos araña y capuchinos de cautiverio de cautiverio entonces traía las muestras las muestras estaban en el laboratorio, ¿qué hacía usted en el laboratorio? en el laboratorio yo lo que hice fue desarrollar una técnica serológica muy fácil de aplicar se llama eh, MAT verdad y esta lo que hace es identificar inmunoglobulina G que son específicas a toxoplasma Básicamente, yo le tomo una muestra de suero a usted, le agrego un reactivo que tiene el antígeno. Y si usted realmente estuvo expuesto al parásito, me va a dar una reacción. Si no estuvo expuesto, me va a decir que no. Entonces, es rápido, es fácil de hacer y, y se puede hacer en. Así, un así analizó de las 250 muestras. Correcto. Ahora sí, resultados. ¿Qué encontró? ¿Hay diferencia bueno, entre las especies? ¿Cómo? Coméntenos. Aparte de eso, también construí modelos eh, lineales generalizados, que son modelos para ver qué variables ambientales o ecológicas, las que yo escogí, podrían indicarme qué es lo que está pasando, explicarme por qué los monos son cero positivos en una u otra región o por qué circunstancia. Entonces, eh, lo que obtuve fue muy interesante, porque la población de cautiverio tuvo un, arriba de un 60% de animales positivos, mientras que los de vida libre apenas 11%. Entonces hay una... O es sea, una gran diferencia. considerable, claro. Claro, en cautiverio no hubo diferencias muy importantes entre especies, pero esto puede verse a, al tema de la bioseguridad, ¿verdad? El manejo que se dan en centros de rescate zoológicos. Y a la presencia de otras especies también. A la presencia en, o al ingreso de gatos comisiones. domésticos, cómo se manejan las aguas, ¿verdad? Que vienen de un recinto al otro. Y la alimentación. Si se les da alimentos insuficientemente cocidos si están tomando agua infectada o incluso si hay presencia de felinos dentro del mismo lugar podría ser un factor porque al estar estos estresados podrían liberar oquistes e infectar a los demás ahora en el caso de los animales silvestres yo me enfoqué principalmente en dos especies porque eran de las que más tenía muestras los congos y los capuchinos o cara blancas eh, Encontré diferencias estadísticas significativas, de hecho, en la prevalencia entre una y otra especie. Eh, por ¿En ejemplo, cautiverio o en vida, libre? en vida libre? En vida libre. En capuchinos, por ejemplo, encontré arriba de un 30%, mientras que para los congos encontré en 6%. Y de hecho, de los congos era la mayor cantidad de muestras, de muestras que tenía, que eran 150. De hecho, y eso se podría explicar porque... Si comparamos los hábitos de ambas especies, se puede ver los capuchinos son animales que utilizan todos los niveles del bosque, ellos bajan a forrajear al suelo un montón, se alimentan de lo que haya básicamente, desde frutos, eh, plantas, pueden consumir insectos, pero también se ha reportado la ingesta de vertebrados como ratones, incluso coatis bebés. ¿Verdad? Eso por un lado. entonces claro, claro ejemplo es ver el comportamiento. Los Cara Blanca y Manuel Antonio, por ejemplo, en Cahuita, donde llegan a robarle la comida a los seres humanos y, y evidentemente los expone aún más que un Congo que jamás va a hacer eso, además es totalmente vegetariano. Uh -huh. eh, usted ha mencionado mucho la palabra oquiste. Yo creo que es importante que, que la definamos. <laughs> el oquiste es la forma ambiental del parásito. El parásito tiene un ciclo complejo, ¿verdad? Entonces pasa. De la parte de desarrollo sexual en el intestino de los gatos se excreta como quiste al ambiente. Este toma un tiempo para esporular o volverse infectivo. Y una vez ahí, puede consumirlo cualquier animal, incluyendo los mismos felinos que se van a infectar. Una vez que lo consumen, va a irse por todo el cuerpo de este hospedero intermediario que se llama y se va a localizar en sus tejidos, ya sea muscular, sea órganos o si uno tiene mucha mala suerte en el cerebro ojo verdad y ahí se forma un quiste entonces una cosa es el oquiste que es la forma ambiental y el quiste que está ahí enquistado latente de por vida en algún órgano o tejido claro uh -huh. eh, en, en, ya, nos queda un minuto Carmen uh -huh. en términos muy sencillos la importancia de su estudio la conclusión más relevante del estudio suyo para que sea transmitida, por ejemplo, a, a funcionarios del MINAI. Bueno, para entender una enfermedad o un agente infeccioso, pues hay que entender todos los, los factores que, que lo afectan, ¿verdad? Que afectan su transmisión. No vale solamente señalar y es decir, está afectando al humano. En este caso, se encuentra que los primates neotropicales son muy susceptibles y que hay factores como el la cobertura boscosa por un lado que pueden afectarlo, por otra parte la, la lluvia. Precipitación. Exactamente, la precipitación. Sin embargo, en mi estudio, a diferencia de lo que yo esperaba, encontré una relación negativa entre lo que es eh, la precipitación y la probabilidad de ser positivo. Es decir,

Zonas donde yo encontré muchos animales infectados son zonas donde se están viendo altamente afectadas por los cambios en temperatura. Por ejemplo, el Pacífico Norte, Pacífico Central. Y de hecho, se han encontrado varios eh, congos que llegan a centros de rescate a ser tratados inmediatamente por el tema de deshidratación y claro. Imagínense, esto cabe para, para reflexionar un poco. Si nosotros estamos. Creo que vamos a tener que hacerlo en, otra, en otro espacio porque nos quedamos sin tiempo, Carmen, porque eso está interesantísimo. Muchísimas gracias, de verdad, por compartir esta, estos temas de su tesis con, con nosotros y vamos a estar muy pendientes de futuros eh, análisis que se hagan en esta temática. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal UCR.